Ni la Inquisición nació en España, ni el hecho de que un tribunal especial se conservara allí más tiempo, quiere decir que otros países adoptarán procedimientos más humanos contra herejes y delincuentes. Los furibundos ataques contra el Tribunal del Santo Oficio dan luces sobre la realidad de esta. Así, Joaquín del Castillo y Magote decía en el siglo XIX que la Inquisición contribuyó a la decadencia y buen gusto de nuestra literatura hasta el extremo de apagar por ignorancia propia de los verdaderos principios de jurisprudencia canónica y excesiva efervescencia de censores ignorantes que no atinaban con el término medio de la verdad y condenaban sin razón como heréticas proposiciones verdaderas cerrando con pretexto de religión las puertas al fomento de las artes, la industria y el comercio. Se quedaron tranquilo en una, una afirmación que sin lugar a dudas da argumentos dialécticos a los iletrados que por supuesto desconocen que la Inquisición fue contemporánea al esplendor de España, al descubrimiento de América, a la expansión mundial, al concilio de Trento, a Ignacio de Loyola, a Vives. A Suárez, a Soto, a Vitoria, a Melchor Cano, Hernández del Pulgar, Zurita, Herrera, Mariana, Solís, Gómara, Díaz del Castillo, Cervantes, Salazar, Mariana, Saavedra Fajardo, López de Vega, Tirso de Molina, Ruiz del Alarcón, Calderón de la Barca, Velázquez, Rivera, Murillo, Alonso Cano, Berruguete. ¿Hace falta seguir? Y cuando España, bajo la influencia de ideas exóticas, principalmente francesas y británicas, dudó de sí misma, la Inquisición también dudaba. El pensamiento en esta época alcanza cotas de envergadura y los principios planteados nos muestran un gran desarrollo del humanismo. Así, por ejemplo, al contrario que Maquiavelo, Mariana dedica la mayor parte de su obra a establecer límites claros al poder político. Mariana explica, siguiendo la tradición aristotélico-tomista, que la sociedad es anterior al poder político y que por lo tanto aquella puede recuperar sus derechos originales si acaso el gobierno no le es de utilidad. Además, desarrolla la doctrina del tiranicidio extensamente aceptada entre los autores escolásticos, ampliando el derecho de matar al tirano a un individuo cualquiera. No es lo mismo uno que mil, mucho menos uno que diez mil, y muchísimo menos uno que cien mil. Pues bien, como poco... Esa es la relación de las víctimas de la Inquisición con respecto a las víctimas de otras Inquisiciones y de otras instituciones europeas. Sentada la base, que es inaceptable tan siquiera una víctima inocente, lo que no es admisible es que quien nada en mares de sangre acuse a nadie de tener un vaso. Con sangre y abundando en lo mismo no es lo mismo un sistema donde se están produciendo castigos salvajes a mansalva que un sistema que pasa de esa situación a un número reducido de castigos salvajes y eso es lo que hizo la inquisición y lo que ya resulta inaceptable en grado máximo es que quienes se están explayando en el primero de los sistemas Critiquen a quienes gobiernan el segundo de los sistemas, basándose, para Mayor Inri, en las críticas que estos mismos, con un claro espíritu humanista y de corrección, hacen a su propio sistema. En otro orden de cosas, en Alemania y en Francia, las guerras de religión duraron más de un siglo. Hubo cientos de miles de muertos. La Inquisición fue creada por los reyes de España para evitar que pasara lo mismo. Sigue habiendo autores, sigue habiendo autores, que afirman que desde finales del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XIX la Inquisición compone algunas de las páginas más negras de la historia española. Durante tres siglos y medio marcó la sociedad española y colonial americana y su efecto, privación de un desarrollo cultural y económico, vuelta con la misma, fue una de las causas que no permitieron un mejor posicionamiento de España dentro de la comunidad internacional. Y el señor Gabriel Bernat se queda tan tranquilo, con... se ha descansado. Bien. A esa afirmación, absolutamente gratuita, hay que responder que la Inquisición española no fue la única institución que pudo llegar a cometer barbaridades. Vamos a aceptar que cometiese barbaridades. Pues bien, no fue la única. Pues las mismas autoridades civiles, tanto españolas como europeas, fueron por lo general mucho más crueles, si es que acaso la Inquisición pudo llegar a serlo, que la Inquisición frente a idénticos delitos. Y también hay que resaltar que con ella se condenó a muerte a un número de personas infinitamente inferior de lo que todo el mundo sabe, por las mentiras que les han dado. Y que incluso el tormento que la Inquisición anuló, prohibió, y dio de baja un siglo antes que en cualquier sitio de Europa, hizo que la, eh, el tormento se aplicó, y contra lo que se presume, en un ridículo número de casos y bajo un control estricto médico y notarial. El mismo que nos ha permitido conocer... ¿Qué sucedió exactamente tras los muros de los tribunales del Santo Oficio? Lo curioso es que los ahistóricos enemigos de la Inquisición, y por supuesto de España, no solo obvian esas realidades, sino que no dudan en incluir como víctimas del Santo Oficio a personajes como Miguel Servet. Vamos a ver. ¿Dónde y cómo murió Miguel Servet? Y lo que es más curioso es el método utilizado para hacer semejante cosa. Porque tras señalar este hecho antihistórico, decenas de páginas de texto más adelante, ese mismo autor, citado, viene a relatar cómo sucedió realmente la muerte de Servet, sin por ello argumentar contra sus verdugos, que, como hemos visto, parecen más merecedores de crítica que otros aunque solo sea por el volumen de sus persecuciones. Poniendo un límite ideal de 100, debemos concluir que no se puede tratar igual a dos personas o dos instituciones que hayan ejecutado cada una de ellas, a 100 personas si partimos de principios divergentes. Concretando, si en una sociedad se están cometiendo crímenes socialmente aceptados de, por ejemplo, 10.000 crímenes, quien logre bajar esa cifra hasta mil, será en el peor de los casos un mal benefactor, pero benefactor, benefactor al fin. Si en otra sociedad no hay asesinatos y alguien provoca 100 asesinatos, ese alguien sin lugar a dudas será un genocida. No se puede justificar ninguno de los dos casos, pero al primero de ellos, se le puede achacar falta de celo en el cumplimiento de sus obligaciones. Al segundo, únicamente se le puede llamar criminal y la sociedad debe actuar contundentemente contra él. Mucho, demasiado, se ha escrito contra la Inquisición. En ocasiones, en demasiadas ocasiones, sin el menor conocimiento. Y en ocasiones, en demasiadas ocasiones, con perfidia. Porque hay que señalar que la Inquisición no revistió el sectarismo religioso en España. Y ese sectarismo no revistió caracteres tan repulsivos como en otras partes. Jamás se cometieron en nuestra patria atentados contra la libertad, contra los derechos del hombre, parecidos siquiera a los que se cometieron en cualquier lugar de la Europa no sometida a España durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Bueno, y a partir de entonces en España también, claro. Además, hay que tener en cuenta la diferencia de mentalidad en el tiempo. Y ahí, por cierto, observaremos que la mentalidad humanista hispánica, al menos en lo ideal, se ha impuesto sobre la mentalidad protestante liberal europea. Al tanto, en aquel tiempo, nos referimos a los siglos XVI y XVII, no se concebía el escepticismo religioso, pero ni aquí, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte. Ni la tolerancia en materias de fe, ni en España, ni fuera de ella. Había que creer en algo, y si no se creía de grado, se creía a la fuerza. Pues más o menos como ahora, pero en vez de con la religión, con la democracia. Tampoco se consideraba como un ideal nacional el fomento de la exportación, el monopolio de un artículo, el dominio de los mercados, ni siquiera la política hidráulica. Los ideales se buscaban en cosas espirituales y no en cosas materiales. Por tanto, el ideal de los españoles tuvo que ser un ideal religioso y dentro de los ideales religiosos el ideal católico. Así de claro y así de sencillo. Y eso, aparte de que lo digo yo, no lo digo yo. Eso lo dice Julián Marías. Perdón, Julián Juderías, no Julián Marías. También es para salvar su tal, pero esto no lo dice Julián Marías, sino Julián Juderías. ¿Cómo se reprimió la sublevación de los anabaptistas en Alemania? La de los irlandeses en tiempos de Cromwell. La de los ca camisards en la época del rey Sol la de polonia en pleno siglo xix qué fueron la cámara ardiente en francia y la cámara estrellada en inglaterra sino pequeños precursores del tribunal revolucionario francés puede compararse la persecución de los anabaptistas flamencos con los castigos y las persecuciones eminentemente políticas de los españoles eminentemente políticas las persecuciones de este género no las iniciaron los españoles ni los españoles las llevaron a cabo repitamos que será mejor y más equitativo las palabras de Morel Fatio y bueno eh, en este caso en este caso volvemos a, a hablar de Julián Juderías porque estas palabras de Fatio son reproducidas por Julián Juderías. Dice, dice Morel Fatio, la nación que cerró el camino a los árabes, que salvó a la cristiandad en Lepanto, que descubrió un nuevo mundo y llevó a él nuestra civilización, que formó y organizó la bella infantería, que solo pudimos vencer imitando sus ordenanzas, que creó en el arte una pintura del realismo más poderoso, en teología un misticismo que elevó las almas a prodigiosa altura, en las letras una novela social, el Quijote cuyo alcance filosófico iguala, si no supera, el encanto de la invención y del estilo. Y la nación que supo dar al sentimiento del honor su expresión más refinada y soberbia merece, a no dudarlo, que se la tenga en cierta estima. Y que se intente estudiarla seriamente, sin necio entusiasmo y sin injustas prevenciones. Gracias al señor Fatio. Por otra parte, y en la práctica, había mucha más libertad de predicar en la España del siglo XVII que en la Inglaterra del mismo siglo. Así pues, es difícil ver dónde estuvo amenazada la libertad de pensamiento. En cuanto a la facilidad para expresar ideas abiertamente, mi opinión es que España fue uno de los países más libres de Europa en ese aspecto. Cuando las leyes de la censura se introdujeron en los países de Occidente, uno de los últimos territorios en ponerlas en vigor, fue España, en Castilla desde 1558, y en la Corona de Aragón solo hubo control estatal sobre la prensa hasta finales del siglo XVI. Y en cuanto a la censura, la Inquisición española nunca ejerció la censura previa de libros, practicada entonces en toda Europa que fue siempre una potestad de la corona, ejercida a través de los consejos reales de Castilla, Aragón, Indias, Italia, Portugal y Flandes, radicados todos en Madrid, o de los virreyes de cada uno de los territorios. El fallo garrafal de España y de la Inquisición fue hacer caso omiso a los ataques furibundos emitidos contra España por los países europeos que veían una potencia imposible de vencer. El desprecio que hoy siguen sintiendo por los principios europeos no vamos a decir ya muchos españoles, sino sólo algunos españoles que permanecen independientes a la colonización espiritual de la Ilustración. Fue al fin el mal que hizo crecer la leyenda negra y la decadencia de España. España debía haber contraatacado a los libelos reproducidos con la imprenta, se limitó a despreciarlos y con el tiempo una mentira repetida cien veces acaba convirtiéndose en verdad máxime si no ha sido rebatida en condiciones los ilustrados y principalmente montesquieu y voltaire parece que conscientes de esa realidad o tal vez partiendo de una falta de información crearon el mito de una inquisición encasillada en la edad media dirigida por el papado y dedicada al exterminio de la libertad se prestó poca o casi ninguna atención al contexto histórico y es significativo que al hablar de España apenas se hiciera mención de los judíos. En realidad las inquisiciones estaban destinadas no a reprimir, sino a corregir. Y esta situación y esta, este sentimiento de, de, de comprensión hacia los pensadores liberales bueno, es propio de Enricamen. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, personalmente, personalmente, dudo mucho que tanto Mosnesquieu como, como Voltaire careciesen de información. Sencillamente eran ilustrados, perversos. Es tantísimo lo que se ha llegado a escribir de la Inquisición en relación a los abusos, que no nos queda más que volver a recordar la relación existente entre el río Escavas y el Amazonas. Que hacía ese, al cual se hace referencia en la introducción al trabajo, al largo trabajo realizado sobre la Inquisición en el primer capítulo. Bien. La relación existente entre el río Escavas y el Amazonas, el Danubio, el Rin o el Nilo. No podemos negar que la Inquisición cometió abusos. y que algún. pero no la Inquisición, algún inquisidor, que es distinto. y que algunos de sus miembros fueron crueles como en toda institución de poder. Pero esos errores no deben marcar la historia como costumbre generalizada y en el peor de los casos sería comparable a la corriente del río Escabas si la actuación de protestantes u otros grupos de poder las equiparamos al Amazonas, al Danubio, al Rin o al Nilo. La historia de la Inquisición ha sido desfigurada por historiadores masones y anticlericales y no fue hasta el siglo XIX y XX, que la verdad comenzó a brillar en este tema. Ricardo Capa ha dicho: Aunque la Inquisición veía que declarando ella al acusado reo de tal delito se le había de seguir con la pérdida de la vida, ella, no obstante, no era la causa de tal pérdida, era eso, o el delito que la Inquisición no había cometido, y la ley civil que ella no había hecho. Eh, los que lo hacían. Para evitarlo, tenía establecido el perdón para todo el que se arrepintiera, arrepintiera, con tal que este arrepentimiento tuviese lugar mientras el reo estuviera bajo su jurisdicción. Incluso hasta el último momento, antes, por otra parte, el eh, antes, por otra parte, el relajamiento al brazo secular entrega a la justicia que era la que ejecutaba. Tuvo lugar en relativamente pocos casos en que no existían además graves delitos anejos. Así, el número de quemados en España fue muy exiguo, constituyendo otro grave error histórico el de las supuestas hecatombes, de las que ya se burló el historiador Efele al decir que de una parte se ha imaginado un brasero inmenso, una caldera colosal y de la otra a los españoles reunidos en inmensa muchedumbre como una tropa de caníbales con los ojos brillantes prontos a devorar centenares de víctimas. Estos hechos son ocultados por algunos historiadores que como Juan Antonio Llorente, antiguo secretario de la Inquisición, afirman que la Inquisición contribuyó a la decadencia del buen gusto de la literatura española desde los tiempos de Felipe II hasta los de Felipe V. Afirmación que desecha el historiador francés José Pérez diciendo que es a todas luces descabellado atribuirle la decadencia de España y su pretendida incapacidad para adaptarse a las transformaciones del mundo moderno. Lo que sí parece evidente es que siguen existiendo presiones internacionales que no perdonan a España su acción civilizadora durante la Edad Moderna. Y persisten en su presión para conseguir la total desaparición de España como nación, después de haber conseguido el total adormecimiento de las mentes españolas y su conformidad con lo que nos indica, con lo que nos digan, sin preocuparse por efectuar el mínimo esfuerzo que corrobore o contradiga la información recibida. Por eso, ni aún la Iglesia se atreve a reconocer a un héroe de la religión, a una santa como es Isabel I de Castilla. Y todo porque las presiones de los judíos a través de los medios de comunicación y las protestas de los católicos empeñados en el diálogo con el judaísmo han tenido éxito. La causa de la beatificación de Isabel la católica, reina de las Españas, recibió, en el, recibió hace años un frenazo. La preocupación por no provocar las reacciones de los israelitas, irritados por la beatificación de la judía conversa Edith Stein y por la presencia de un monasterio en Auschwitz, favoreció el que se hiciera una pausa para reflexionar sobre la conveniencia de continuar con la causa de la sierva de Dios. Título que, por supuesto, ya tiene de por sí la reina Isabel. Para acabar, y resumiendo en una frase la presente exposición, en el peor de los casos, la Inquisición española fue un arma política a la vez que de saneamiento social de la época, que no utilizó ningún instrumento que no fuera común en la época en los procesos judiciales, ni se ensañó, como nos pintan, con la población en un ataque desmedido y repudiado de la misma. Es más, la Inquisición era en una institución querida por el pueblo español.